Esta mañana tenemos una serie de proyecciones de cortometrajes de otro año, de varias temáticas, desde documentales, comedias, en fin, de varias temáticas, enfocadas al público del que vamos a disponer, que es público fundamentalmente de personas mayores, ¿no? Agradecer muchísimo a la obra social de la Caixa. Lo venimos diciendo también todos estos días. Hemos querido darle transversalidad al festival y esa transversalidad significa que todos los sectores de la sociedad se impliquen en él, con lo cual ir de la mano de la obra social de la Caixa y además tener su apoyo con el patrocinio que nos aportan es para nosotros fundamental. Y también es fundamental que nuestros mayores, los mayores de Almería, de la ciudad y también de la provincia, se identifiquen con este festival. Como decía nuestro director, el cine ha sido uno de los pocos modos de entretenimiento de estos mayores durante su vida, ¿no? Fundamentalmente durante su juventud. Y creemos que reengancharlo al cine puede ser una buena iniciativa. Creo que con eso ganaríamos todo, ganaría mucho la industria del cine, ganaría mucho el entretenimiento de los mayores, en fin, ganaríamos todo. Bueno, sabemos todos la importancia que para Almería tiene en el cine y especialmente el Festival de Almería en Corto. La obra social de la Caixa tiene dos pilares fundamentales, que es la tercera edad, la gente mayor, y los niños con discapacidad, como bien ha dicho nuestro diputado, discapacidad o riesgo de exclusión. Entonces, precisamente se han pensado estas dos sesiones para estos dos sectores.